Bienvenidos al programa Amar es Todo, en la serie Amores Saludables, donde estamos preguntándonos sobre ciertos aspectos que a veces los damos por hecho o los pasamos por alto y simplemente no los consideramos. Hoy día vamos a hablar sobre la vinculación que existe entre amor, perdón y reconciliación. Esto es un tema difícil, Miguel Ángel. Es apasionante, pero difícil. Porque hay varios factores que se combinan. Y voy a tocar el tema del abuso. Una persona abusadora que se comporta indebidamente, supuestamente exige amor, aunque él no lo está dando bien o ella no lo está dando bien, entonces pide perdón, ¿cierto? Entonces dice, tú tienes que perdonarme porque me amas. Y más encima... Eso es manipulación. Claro, y más encima pide reconciliación. Entonces la persona, que son muy sinceras y a veces hasta ingenuas en el amor que tienen y que sienten por una determinada persona, dicen, bueno, si yo lo amo, tengo que reconciliarme y porque es correcto y es bueno. Es bueno perdonar, es bueno amar, es bueno reconciliarse. Pero tenemos que aclarar los tres conceptos que se malentienden. En primer lugar, el amor es una decisión, no es un sentimiento ni una emoción. Yo elijo amar. Claro. Y así como elijo amar, puedo elegir no amar. Uh-huh. Eso es un punto. Segundo, el perdón y la reconciliación son dos procesos distintos. Yo creo que el perdón siempre es necesario. Absolutamente necesario. Necesario. Estoy completamente de acuerdo. Es necesario por salud mental. Exacto. Perdonar. Pero perdonar en el buen sentido del concepto perdón, no en el concepto de telenovela. Ajá. No, sino en el sentido de dejar ir, de no quedarte anclado, de Exacto. no quedarte amarrado en una situación que finalmente te va a afectar. Exacto. Pero la reconciliación, aunque es deseable, no siempre es posible. Y a veces es buena, sí. es positiva, puede renacer un vínculo En algunas sano. Situaciones... Ajá. La reconciliación es posible. Claro. Es posible porque la parte que ha ofendido, que ha maltratado, tú pusiste el caso del abuso, se arrepiente, pide ayuda, de verdad que cambia de actitud. Y en esos casos, sí, es una reconciliación posible. Uh-huh. Pero en otros casos donde las personas exigen perdón, ya el exigir perdón ya implica claro. que algo no está funcionando bien. Porque el perdón tiene que nacer de manera natural. El perdón es un proceso que en todas las personas se da de diferentes formas. Bueno, tú usas la palabra proceso y la gente no entiende la palabra proceso. ¿Qué significa que es un proceso? Que tiene un tiempo. Exacto. Y que para no todas las personas es exactamente es igual. Y por eso no se debe exigir un nada, un por eso decía que ya exigir uh-huh. implica que la persona no está entendiendo mucho. Sí es necesario, dejemos claro eso. Claro. Oh, sí es necesario el perdón uh-huh. siempre, pero cada persona tiene sus propios procesos, Exacto. sus propios momentos. Yo leí esta mañana, suelo leer el diario de la mañana, de una persona, de una madre, que usó la siguiente frase. Yo no perdono nunca. Y lo usó en el contexto del asesinato de su hijo. Mm. Claro, está muy dolida. Evidentemente está dolida. Pero me preocupa mucho la frase no perdono nunca. Porque esa persona que no perdona nunca, para empezar va a quedar amarrada sí. al dolor para toda su vida. Por decisión. Por decisión personal. Entonces, ahora... ¿Tiene esa mujer que reconciliarse con el asesino de su hijo? No. ¿Por qué tiene que reconciliarse? ¿Por qué tiene que tener... Un vínculo. ¿Por qué tendría que tener un vínculo? O una preocupación. Aunque nada. Hay hechos que Ahí es una cuestión de elección absolutamente uh-huh. personal. Otras podrían decirle, sí, si es cristiana, tiene que... momentito. Yo le digo, momentito. Pensar en cabeza ajena es muy distinto. Y ponerse los zapatos de otro es muy distinto. Como una persona que conocí hace años que me increpaba porque yo hablaba sobre violencia, y me decía, ¿qué tanto te metes con ese tema? Si ese tema, y él solía usar la frase, las que son golpeadas lo aceptan porque les gusta. Y yo lo miraba. ¿Sería de decir eso? Sí. Hasta que su hija, que lo había escuchado cientos de veces decir eso, un día le confiesa llorando que está siendo por años
maltratada por su marido. Y ahí se le derrumbó el naipe. Claro. Porque una cosa es vivirlo en términos ajenos y otra cosa es vivirlo claro. en forma personal. Y él tuvo la hidalguía, porque se necesita ser honesto, de acercarse y decir, Miguel, perdóname por todas las veces que te dije lo que te dije, porque ahora al vivirlo en carne propia la cosa es distinta. ¿Sabes que una vez leyendo, sabemos que ya el perdón es necesario y hay personas que les cuesta mucho perdonar? Una psicóloga decía, no recuerdo el nombre, pero una psicóloga decía que a veces inclusive perdonar es... lo deberíamos de hacer por intereses egoístas, porque nosotros perdonando nos vamos a sentir mejor. Entonces, si no quieres hacerlo por la otra persona, hazlo por ti, porque hay una sanación, hay una higiene mental cuando la persona trabaja el perdón. Y por eso que la concepción real del perdón, o sea, el concepto básico del perdón es suéltalo, déjalo ir. De hecho, esa es la palabra que hace daño. Sí, de hecho, esa es la palabra que se utiliza en griego, en griego antiguo, en la Biblia, para referirse al perdón. Cuando se cae un leño al agua, no hagas el esfuerzo por tratar de sacarlo, déjalo ir, porque ¿qué va a hacer? Déjalo ir. Entonces, esa palabra fue trasladada después a las relaciones y se usaba la misma expresión. Déjalo ir, suéltalo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se viven... viven obsesionadas con el resquemor permanente? No, yo no perdono, yo... Como la frase de las Madres de Mayo de Argentina. Que no somos quien para juzgarla, pero tienen una connotación a mí. Una frase de la perspectiva psicológica no sana. Ni perdón, ni olvido. Ni olvido. O sea, si no perdonas ni olvidas, vas a vivir permanentemente... aferrado. Es una herida. Es una herida que se mantiene abierta. Y esa herida abierta no te permite crecer, no te permite sanar, no te permite ser finalmente. No te permite ser feliz. Y eso es horrible. Ahora, por eso que decimos que el perdón siempre es necesario. Soltarlo. Ahora, ¿significa eso que yo tengo que tener buenos sentimientos, tengo que tener motivos de aprecio? No. No estamos hablando de vínculo, estamos hablando de que no te aferres al resquemor, que no te aferres al odio, que no te aferres a la situación que te produjo daño. Suéltalo, déjalo ir, porque de otra manera no vas a lograr construir. Ahora, hay personas que esperan que la otra persona pida perdón para ellos recién empezar a elaborar un perdón. Bueno, y eso muchas veces no se eso da. Eso no va a ocurrir, porque hay personas que nunca van a pedir perdón. Exacto. Perdone que lo diga así, pero hay gente que no, que vive tan... va aferrada a sus egoísmos personales o a sus conductas negativas que no van a pedir perdón. También se da que a veces hay situaciones que psiquiátricamente hay personas que no están en condiciones... porque no se dan cuenta en pedir perdón. Recuerdo muchos casos de haber atendido a hijos, adultos ya, que tienen un resquemor contra sus padres, porque sus padres cometieron errores muy profundos. Entonces, dice, yo ni siquiera puedo hablar con ellos porque no razonan, ni siquiera reconocen que me han hecho daño. Entonces, En esas instancias también se puede trabajar y elaborar un perdón. O de hecho, hay que elaborar el perdón. Yo estoy pensando en este momento en un hombre que fue nombrado como el presidente de la Comisión de Perdón de Ruanda, cuando vino el genocidio de Ruanda. ¿Y a quién nombraron? A la persona aparentemente menos... capacitada, digamos, para hacerlo. Nombraron al cargo de la comisión de todo el país a una persona que le habían matado a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Wow. O sea, que una persona que... pero que había demostrado en su accionar diario que se había dado cuenta y había empezado a enseñar de que la vía de la venganza iba a generar finalmente una hecatombe, no vas a salir nunca. Entonces empezó a hablar él del perdón, de la necesidad de perdonar, de cerrar heridas. Lo mismo pensando en Sudáfrica, cuando se formó la Comisión
de restauración, así lo llamaron en Sudáfrica, y se nombró al premio Nobel Desmond Tutu, el arzobispo anglicano, uh-huh. y se lo nombró a cargo de esa comisión. La primera, yo lo tengo porque me impresionó ese discurso, el primer discurso que él hizo fue: no podemos nosotros buscar la venganza. Exacto. Porque la venganza finalmente nunca va a sanar heridas. Entonces vamos a buscar el perdón y si es posible, y fue muy tajante, si es posible, la reconciliación. Me gustó mucho la palabra que usaste, es que el perdón también llama a la restauración. Claro. No necesariamente al vínculo que se ha roto, sino que la restauración con uno mismo. Porque cuando tú tienes ese sentimiento de no perdón, ese rencor, hay un daño, hay un desgaste mental, hay heridas. Entonces, si tú perdonas, vas restaurándote a ti mismo y también posiblemente una amistad, una relación. Claro, la frase esa que usó en esa conferencia o en ese discurso Desmond Tutu, la reconciliación, si es posible, claro, debería guiar las conciencias de la gente. Reconciliación siempre es deseable, uh-huh. pero no siempre es posible. Porque, por ejemplo, en el contexto del abuso, si una persona ha sido tan maltratada, tan abusada, le ha costado muchísimo, muchísimo poder restaurarse, uh-huh. Con ayuda profesional, con búsqueda de sanidad. Algunos simplemente dicen, yo lo perdono. Yo lo he escuchado eso muchas veces. Claro. Lo perdono. Pero no estoy dispuesto a volver con esa persona y reconciliarme con esa persona porque, para empezar, tengo miedo. Claro. Y segundo, yo no quisiera vincularme porque no me hace bien. Exacto. Entonces, yo prefiero alejarme. Ahora, pensando, en los matrimonios pasas muchas veces. Es una cosa muy, muy común. Uh-huh. A mí me toca guiar a personas que se divorcian, por ejemplo. Y hablo de guiar porque un mal divorcio es pésimo para la vida humana. Las personas que se mal divorcian terminan en situaciones pero horrendas. Uh-huh. Y en parejas que hemos guiado en divorcio, tengo un caso, por ejemplo, donde hoy día son amigos, pero amigos, amigos. Y ellos se ríen, dicen, nos llevamos mejor ahora que antes. Y ni se nos ocurre pensar siquiera, y nos reímos, cómo fue el día que nos casamos, que se nos ocurrió casarnos, porque se llevan muy bien. Porque yo les decía cuando los estaba guiando, ustedes están obligados a llevarse bien, porque tienen hijos. Uh-huh. Entonces, yo he conversado. Entre paréntesis, no significa que todos los divorciados que tengan hijos, que tienen hijos, tienen que llevarse porque tienen que darse casos, muchos factores. Este es un caso, digamos, no es típico. Uh-huh. Yo le preguntaba este caso a uno de sus hijos. Le decía, ¿cómo te sientes ahora con tus padres? Ojalá ni se les ocurra volver a casarse. Claro. Porque se llevan tan bien. Y nos llevamos tan bien nosotros con ellos porque no pelean, no discuten, conversan, dialogan, etc. Y ambos ahora se han vuelto a casar. O sea, tienen. Claro. Y es extraño porque hay reuniones familiares. Las reuniones familiares son inevitables. Claro. Hay cumpleaños, hay bodas, y vienen los dos matrimonios con hijos que ahora ya tienen. Y la gente que mira afuera, que muchos de los mirones son tan irracionales, que dicen, ¿cómo es posible? Es posible. Es posible. Porque los seres humanos estamos llamados a hacer posible lo que queremos que sea posible. Además, ¿quién está libre de cometer errores? Hay personas muy buenas, en el sentido correcto de la palabra, que tienen sus propias características, pero que casándose, en vez de hacerse bien, se hacen daño. No significa eso que sean personas malas, sino que tienen vivencias, tienen procedencias que los ha marcado de alguna forma, que juntándose es como el agua y el aceite. Bueno, hay parejas que comprender eso y perdonar. Claro. Yo creo que tienen que perdonarse el haberse casado muchas veces. Sí, hay parejas que se llevan mejor de novios que de casados. Claro. De novio la cosa funciona, pero una cosa es estar de novios y otra cosa muy distinta es estar casado. Claro. Porque estar casado
no solamente tienen que ver los hábitos personales, tienen que ver el día a día. Las personas son muy complejas y en el día a día somos complejos y eso lo llevamos a la relación. Ahora, volviendo atrás, la reconciliación es un proceso distinto al perdón. Cuando no entendemos que son dos procesos distintos y los mezclamos, terminamos generando conflictos. Hay gente que genera conflictos de culpabilidad, por ejemplo, porque se siente culpable porque no se ha reconciliado. Y algunos manipuladores... Sí, es cierto. Y manipuladoras lo utilizan como una herramienta para obligar al otro. Entonces, yo le decía a una persona X, de un país X, hace algún tiempo, es que él tiene que volver conmigo. Claro. Yo decía, no, no tiene que volver contigo. O quieres alguien obligado a la fuerza a tu lado. No puedes tener a alguien obligado a tu lado. Puedes persuadir, pero la persona tiene todo el derecho de decir no. Ahora, tampoco nosotros estamos llamados a juzgar a la persona que le cuesta perdonar, porque nadie está en los zapatos del otro. Y en algunas circunstancias, ¿te parece, Miguel Ángel, que el perdón hasta es un acto milagroso? Sí, definitivamente. Porque hay un autor que yo admiro mucho, que es Philip Yancey. Uh-huh. En uno de sus libros él dice, el perdón es un milagro. Ah, y lo es en muchos casos porque, por ejemplo, estoy pensando en Sudáfrica. Yo he seguido muy de cerca el proceso de Sudáfrica y de Ruanda. Muy terrible. Y también el de Bosnia y Herzegovina. Porque para los que trabajamos con conflicto, son contextos que nos permiten entender muchas cosas. Uh-huh. Y en el contexto sudafricano, que ha sido excepcional, porque no solamente han tenido a Desmond Tutu, que es un personaje, han tenido también a Mandela. Exacto. Que ha sido un don personaje. Uh-huh. Que el hombre ha sido capaz de entender lo que hay gente que le lleva toda una vida a entender, que la vía de la venganza no produce buenos resultados. Por ejemplo, yo he tratado, porque no he podido, guiar a algunas personas que se divorcian para que hagan un buen divorcio. Exacto. Y no, han hecho un mal divorcio. Y cuando hacen un mal divorcio, es horrible. El daño que se hace. Se dañan, dicen mentiras, utilizan manipulaciones, usan a los hijos, etc. Entonces, la vía de la conciliación y la reconciliación, que también son dos procesos distintos, siempre va a producir mejores resultados que la vía de la venganza. Pero la reconciliación no siempre es posible, al menos en los términos que yo espero. Uh-huh. Si hubo abuso, si hubo violencia, si hubo abandono, porque esa es otra forma de violencia, si hubo ausencia, que es otra forma de violencia, no esperes que la otra parte se reconcilie contigo simplemente porque tú pediste perdón. Ahora, todas esas malas acciones que acabas de mencionar han tenido su vida, sí, su proceso. Entonces, los abismos que se producen entre una persona y otra son tan grandes que volver a taparlos solamente con un pedir perdón es muy difícil. Pero por sobre todas las cosas, a mí me gusta invitar a las personas que no nos pongamos de jueces de otras personas. Tratemos de mejorar nuestra vida. Si nosotros tenemos la facultad y la fuerza que también Dios da para poder perdonar, hagámoslo, pero no juzguemos. Eso es un buen elemento como para reflexionar sobre este asunto, porque cuando nosotros emitimos juicios desde afuera en aspectos que no entendemos, entonces generamos una cantidad enorme de problemáticas que en vez de acallar o de apagar la situación, la acrecentamos. Todo vínculo donde ha habido agresión, donde ha habido ausencia, donde ha habido abandono, donde ha habido algún tipo de violencia, resquebraja, daña. Y restaurar no es fácil. ¿Qué sensación no? ¿Qué se te viene a la mente decir perdonar por uno y no por el otro? Porque, o sea, no es egoísmo. Uh-huh. No es egoísmo. El perdonar por uno
porque tiene que ver con tu equilibrio interior, uh-huh. con tu armonía interior, con el respeto hacia ti mismo, con el entender tu salud emocional y mental, uh-huh. no con egoísmo. Yo tengo que perdonar porque es necesario que yo perdone. Porque si no perdono, voy a quedar con un ancla. Claro. Un peso que voy a tener que estar llevando. ¿Sabes que hay estudios, que esto es de muchos tiempos, que se ha descubierto que personas que han mantenido un odio profundo, un no perdón, se enferman y llevan un proceso de enfermedad? Y hasta que llegan a un psicólogo, a un especialista en la materia, y cuando perdonan, se sanan de esa dolencia. Vale, no necesariamente es odio, ¿eh? Porque una persona puede no odiar y tampoco... yo hablo un poco minimizado, hablo de resquemor, que no es necesariamente odio. Hablo de... En Argentina se usa mucho una expresión que a mí me gusta, que es darse manija. darse manija. Claro, sí. Estar permanentemente ahí. Entonces yo le invito a... Y no hay rencor, simplemente que vuelven una y otra vez a la situación. Y dije, da vuelta la hoja. Exacto. Da vuelta, corta. Uh-huh. Porque eso te hace mal, estar constantemente pensando, constantemente recordando. ¿Para qué? Si ya pasó. Entonces, el perdón tiene que ver con eso. Cuando tú has perdonado, tú sabes que has perdonado, cuando ya no te produce la misma emoción ni el mismo sentimiento que te producía antes. Cuando recuerdas a esa persona que te hizo daño y no te hace sentir mal, es porque ya has perdonado. Incluso cuando llegas a tener compasión, porque hay un concepto budista que a mí me gusta mucho, que es el concepto de compasión. Cuando llegas a tener compasión, porque algunas de esas personas que han dañado son de alguna forma también pobrecitos. Víctimas de otra víctimas cosa. De todo un proceso. Uh-huh. Y es lastimoso ver a gente así. Claro. Porque al final, yo no he visto hasta el día de hoy alguna persona que haya sido violenta que termine en buenas condiciones. O terminan solos, o terminan enfermos, o terminan en situaciones horribles. Entonces, uh-huh. son dignos de compasión. Entonces, cuando tú generas también compasión, es decir, bueno, ¿qué más da? ¿Qué podía esperar? Estaba en una situación tal, uh-huh. ya. Pero no me obligues, no me pidas que a la fuerza me reconcilie con alguien que no quiero reconciliarme. Desmond Tutu en Sudáfrica ha estado guiando unos procesos de reconciliación donde hace que las personas hablen, expresen lo que han vivido, que no lo acallen, porque de esa manera van abriendo, no abriendo heridas, sino sincerando heridas. Hay una periodista que estudió el caso de las enfermeras que vivieron en la Guerra de las Malvinas en Argentina, uh-huh. y que fueron muchas de ellas abusadas sexualmente en el contexto de la guerra. Y muchas de ellas han estado silenciadas por años, donde no han podido expresar. Y algunas de ellas que han empezado a hablar, porque ella hizo un libro, dicen, solamente hablar de esto me ayudó a sacar. Aliviar la carga. Entonces, los procesos de reconciliación son largos, no son automáticos, no se generan simplemente por presión. Es una cuestión que tiene que ver también con procesos internos. Uh-huh. En el caso de personas que han sufrido abuso, a mí me toca enfrentar a gente que está muy enojada consigo misma. Uh-huh. Dice, ¿cómo yo pude permitir? Permitir. Y no se perdonan a sí mismos. Claro. Bueno, los que cometen grandes equivocaciones, les cuesta mucho perdonarse. Perdonan a los demás y no se perdonan a sí mismos. Y esas personas dicen, yo estuve soportando esto durante tanto tiempo, ¿cómo fui a hacer eso? Y caen algunos en procesos depresivos. Uh-huh. Entonces, también tienen que sanar esos procesos internos antes de que se produzcan los procesos de reconciliación. Mira, el perdón es un valor trascendental. Correcto. Y es así es como también debe vivirse. El perdón también se aprende, el perdón también se enseña. Bueno, hay un especialista en perdón, porque especialista hay de todo. Hay de todo, afortunadamente. Sí, Lourdes Gummerson
y el siguiente apellido no me acuerdo, que es venezolana, es norteamericana venezolana. En su libro Te perdono, pero okay, ella expresa la idea de que debemos ser cuidadosos los que estamos afuera, porque generalmente muchos daños los producen los externos, la gente que uh-huh, no tiene nada que ver en el asunto, que empieza a presionar. No, el perdón es individual, es un proceso personal, es un proceso que puede ser guiado, que puede ser orientado, pero sigue siendo un proceso personal. Por lo tanto, nadie está obligado a perdonar porque por presión, uh-huh, incluso presión, la presión no sirve. Yo recuerdo la reflexión de un periodista norteamericano cuando la tragedia del Columbine, donde estos dos adolescentes ingresaron al colegio en Columbine, uh-huh, y mataron a compañeros, profesores, fue un desastre. Y al otro día un grupo de adolescentes vivos puso un cartel y dijeron, los perdonamos. Y mucha gente reaccionó negativamente y dice, pero tú no sufriste la situación. La muerte de un hijo. El padre, los hermanos, uh-huh, ellos sí deberían tener una situación distinta. Entonces, siempre tenemos que entender que el perdón es un proceso individual. Personal. Y esto sirve ahora a manera de conclusión. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.